Bienvenidos, mis amigas y amigos. Ay, mío. Muchas cosas pasando. Sí, muchas cosas pasando. Estoy hoy en cirujano. Muchas cosas ocurriendo. Como que dejé el jugo. Así que vine a buscarlo. Literalmente. A ver, a comerme algo porque tengo hambre. Muchas cosas ocurriendo. Como que dejé el jugo. Así que vine a buscarlo. Literalmente. A ver, a comerme algo porque tengo hambre. No había desayunado. Y no estoy desayunando. Estoy comiendo una panty. Un snack a lo que. Les explico, estoy en el cirujano hoy. Si no estoy presa, me andan buscando. Ay, tengo una fractura en la rodilla y otras cosas adicionales en la rodilla. Y el cirujano me va a ver hoy de emergencia. Vamos a ver qué sucede. Los voy a mantener al tanto. Hanoi. Si no estoy presa, me andan buscando. Ay, tengo una fractura en la rodilla y otras cosas adicionales en la rodilla. Y el cirujano me va a ver hoy de emergencia. Vamos a ver qué sucede. Los voy a mantener al tanto. Me estoy doliendo. Qué rico. Vamos a ver qué sigue sucediendo. Vamos a ver qué sigue sucediendo. Vamos para allá adentro. Voy a hacer voy a hacer en 2 horas mi desayuno. Ay, mi gente, yo estoy buscando mis almohadas. Días, sí, miren cómo está mi pelo. Por eso, nena, son las 7 de la mañana. Me acabo de levantar. Voy a tratar de vestirme porque para doblar el pie es un poco complicado, pero no imposible. Así que voy a hacer en el día de hoy varias cosas. Tengo que dejar todo set. Ya lo que me queda es esta semana y la próxima para la operación. Y tengo que dejar todo listo. Mi mamá tiene esta fiebre de estas de YouTube. Mi mamá quiere pues que yo colabore con ella en una receta para el canal de ella. Así que yo pensé que yo iba a hacer los molletes en mi canal, pero los molletes no son hacer la receta para el canal de ella. Así que voy a vestirme y preparar todos los motetes que tengo, porque literalmente estoy en mi cámara, el estando las cámaras.
Dios mío, para ver cómo grabo y las luces. Y las luces, el que me oye. Ay, espérate. Melodía. El que me dice, piensa que yo tengo un equipo de luces. No. Misa el dolor. Bastante. Pero no lo suficiente. Tiene sus pros y sus contras. Disculpen mi pelo. A veces que estoy acabada de levantar. Cosita no quería que yo saliera en el día de hoy, pero su preocupación es que yo me vaya a caer por las escaleras. Mis escaleras no tienen un barandal. Vivo en cinco pisos, y él dice pues que su preocupación es que pues me vaya a caer, me vaya a pasar algo. Le dije ayer voy para casa de mi madre porque luego que me operé yo no voy a poder salir por un tiempo bastante largo. O sea, no va a haber forma de yo salir ni estar mucho tampoco de pie. El médico me dijo que una vez que me operaban tenían que esperar 3 semanas para yo salir de mi casa para la primera cita para remover puntos y vendaje. Así que voy a estar 3 semanas sin poder salir. Con mucho cuidado, no voy a poder hacer muchas cosas, aunque literalmente es ahora y un poco complicado. Ahora mismo hay ciertas cosas. Ay, yo solo de simplemente alzarla a mí me causa un dolor extremo. Madre, estamos haciendo la receta de molletes, como les había indicado al principio del video, y mi mamá hizo un brumel, que luego se le dañó, ay Dios mío. Así que estamos aquí en casa de mi mamá el día de hoy, estamos haciendo una receta, básicamente la receta es mía, pero se la compartí con ella, y ella está haciendo su estilo también, para su canal, por ahí viene. ¡Nada, no me dijiste nada! ¡Empezar otra vez! ¡Ay, ya me vieron! ¡Me voy a decir, mira esa boca! Espérate ahora. ¡Ah, que nos envenenamos! Miren. Así le quedó. Esto es muy grande para meterlo en esa boca. Y se va a salir toda esa... el caldo del huevo. No sé por dónde voy a empezar. ¡Fallo! ¡Me cayó! ¡Se me falla! ¡Mira, no! ¡Qué me suyo! ¡Ay, pero qué! ¡Mira para allá! ¿Sabes qué es esto? Tengo un cuchillo que comer, solo y cuchillo y tenedor. Mira, está bueno. Falta un poquito más de sal. No, el aguacate. No había, estaba leyendo. Ah, bueno. Vamos a ver cómo yo hago esto. Mi desayuno. Las 10 y 5. Está rico. Me quedó bueno, nena. ¿Te quedó bien? Mollete. No. Te iba a decir a comer, no me quedo caliente. Ay, que ya está ready. Kevin, ¿quiere? Abre la boca. Toma, prueba. ¿Te gustó? Mira de qué te sabe. Fallo, pero ¿qué es esto? Más sal. Sazonar la habichuela. Bueno. Tan buena. Tan buena, tan buena, tan buena. Kevin, buen provecho. Me llamaste ahorita, pero yo estaba ocupada. No pude coger el teléfono. Dame una servilleta.
esto, yo estoy ready. Kevin, ¿quiere? Abre la boca. Toma, prueba. ¿Te gustó? Mira de qué te sabe. Rayo, ¿pero qué es esto? Más sal. Sazonar la habichuela. Bueno. Tan buena. Tan buena. Tan buena. Tan buena. Bueno. Kevin, buen provecho. Me llamaste ahorita, pero yo estaba ocupada. No pude coger el teléfono. Vamos, sale. Ay, nena, esto es un... Esto es un embarre que vamos a hacer aquí. ¿Cómo estar? Empieza tú a regarte por ahí. ¡Ey! ¡Ay, en mi boca! ¡Madre, en mi traje! ¡Nicole! ¡Mujer, el baño! ¡Qué traje! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira el baño! ¡No, ese es el de la cocina! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese mismo! ¡Es mucho! ¡Claro, sí! ¡No, mi madre! ¡Puede ser mucho! ¡Sí, nena! ¡Mira, regártelo! Eva, es una mascarilla. Ay, no, 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 no. Siento que me voy a morir. Bella. Al que no duela, porque yo creo que esto se nos va a pegar bien, bien tremendo de la cara. Así que les vamos a dar una pausa y regresamos ya mismo en lo que nos lavamos las manos y esto se nos seca un poquito y vamos a ver los resultados más tarde. Sara, ¿qué tú crees? Casa, miren, ya estamos con el pie trepado. Tengo mucho, mucho, mucho dolor. Pero una de las causas de ese dolor es porque acuérdense que estuve parada muchísimo en casa de mi mamá, que la vieron en el video. Ay, Dios mío. Por el momento no voy a hacer nada. Creo que me voy a quedar aquí las horitas que quedan. Que esposito salga del trabajo. Ay, espérate. Me veo como que muy mal. Literalmente. Ayer salí con esposito. Íbamos a bajar las escaleras de donde estaba y nada más. Él tratando de aguantarme para que no me cayera, pero el aguantar me costó eso. Así que vamos a descansar un ratito para hacer la comida en breve. Nos vamos de mojonguito. Salí con esposito. Pero vamos a comernos algo y luego de aquí vamos a ir al cine. Y aprovechando que la nena no está con nosotros, así que fue un poco de odisea salir con, bueno, no salir sino bajar las escaleras de mi casa para poder llegar hasta aquí. Pero tengo que aprovechar porque después de mi operación voy a estar casi un mes sin poder salir de mi casa, como les dije. Casi, bueno, sí, 3 semanas. Casi un mes sin poder salir, así que esta noche va a ser para nosotros dos. A disfrutar, que casi nunca las nenas andan. Siempre estamos con las nenas, ustedes lo saben. Ay, les voy a mostrar, miren. Para ponerme la ropa fue un poquito incómodo. Y miren, literalmente ando con lo que quiera. Así que me tuve que poner un pantalón corto para poder salir. Así que nada. Hasta aquí los vamos a dejar. Los voy a ver en el próximo vlog de la próxima semana. No se olviden suscribirse a mi canal. Denle like al video. Acuérdense que cuando se suscriban denle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones. Como siempre les digo. Así que me pueden buscar en Facebook y en Instagram. Así que voy a dejar la información en la cajita de información del video. Así que nos vemos en el próximo vlog. Y buen fin de semana.